unos niños jugaban a la orilla de un río. Hacían castillos de arena, y cada uno defendía el suyo diciendo, «Este es el mío». Mantenían sus castillos separados para que no hubiera dudas sobre a quién le pertenecía cada uno. Cuando estuvieron todos terminados, uno de los niños pateó el de otro y lo destruyó por completo. El dueño del castillo se enfureció, zarandeó al otro por el pelo, lo golpeó y gritó, «Dañó mi castillo. Vengan todos a ayudarme a castigarlo como se merece». Los demás acudieron en su ayuda, golpearon al infractor con un palo y después lo patearon mientras yacía tirado en el suelo. Después regresaron a su juego y continuaron insistiendo, «Este es el mío. No le pertenece a nadie más. Manténgase alejados. No toquen mi castillo». Pero comenzó a oscurecer y los niños sintieron que era hora de regresar a sus casas. Ahora a ninguno le importó lo que pudiera sucederle a su castillo. Uno de los niños destruyó el suyo con los pies y otro hizo lo mismo con las manos. Dieron media vuelta y regresaron cada uno a su casa. La vida es una paradoja. Existe a través de la paradoja. Es su propia forma de existir. La rueda se mueve sobre un eje estático. En el centro de un ciclón reina el silencio. En el centro mismo de la vida está la muerte. Así son las cosas. La existencia se da a través de la contradicción. La existencia se contradice a sí misma constantemente, y de la contradicción nace la energía para vivir. De la tensión entre las contradicciones emana todo este drama, todo este juego. Es la dialéctica, la tesis y la antítesis. Y del conflicto constante entre la tesis y la antítesis se genera la energía. A partir de la fricción se crea la energía. Basta con mirar a nuestro alrededor para ver la contradicción en acción. Entre el hombre y la mujer, el día y la noche, el verano y el invierno, el éxito y el fracaso, el nacimiento y la muerte. En todas partes el juego se basa en los cimientos mismos de la paradoja. Quien no comprenda esto tendrá una vida desgraciada. Si no lo comprenden, si no lo asimilan en el interior de su corazón para convertirlo en un conocimiento luminoso, vivirán en medio de la angustia. Si no pueden aceptar esta contradicción, jamás podrán reconocer que realmente no hay tal contradicción, sino que los opuestos se complementan. Vista bajo esa luz, la vida se ilumina. Entonces nos llenamos de una atención plena. Reconocemos que la muerte no es mala, y no solo eso, sino también que, sin ella, sería imposible la vida. Así, la vida le debe todo a la muerte y, por tanto, la muerte no está contra la vida, no es su enemiga sino su amiga. Al reconocerlo así, el miedo a la muerte desaparece. Al reconocerlo así, la angustia y la ansiedad desaparecen. Al reconocerlo así, la dicha se apodera del ser. Pero cuando no se ve así surge el conflicto. La razón de la desdicha es la incomprensión. La comprensión es dicha y la incomprensión es desdicha. Traten de penetrar en el rincón más hondo de su ser para ver cómo son las cosas allí y lo que están haciendo con ellas. Cuando escudriñamos el fondo de nuestro ser encontramos la nada pura. Esa es la razón por la cual la gente no escudriña su interior. Sócrates insiste. Conócete a ti mismo. Los Upanishads lo gritan. Adéntrense en su interior. El camino es hacia el interior. Los Budas continúan convenciéndolos de que deben buscar en su interior, pero ustedes insisten en buscar afuera. No se interesan por prestar atención a los Budas. Aunque escuchan, las palabras les entran por un oído y les salen por el otro. Y es porque allá en el fondo saben que si miran hacia adentro se encontrarán con la nada. No hay nada, y eso asusta. Allá en el fondo solamente está la nada. La rueda de todo se mueve sobre el eje de la nada. Entonces, temerosos de la nada interior, corren hacia el mundo exterior. El miedo mismo a la no existencia los impulsa a emprender uno y mil viajes. Es lo que el Zen denomina el mundo de las mil y una cosas. Corren primero en una dirección y después en otra. Es preciso correr porque, de no hacerlo, tropezarían con la nada, y eso los atemoriza porque no desean ver que no son. Su ser es un no ser que no está listo para reconocer y aceptar. Son muertos vivientes. Allí en el centro mismo de su ser está la muerte, el vacío, lo que el Buda denomina anatta. No hay ser, no hay yo. De alguna manera, todo el mundo lo sabe, y esa es la razón por la cual nadie se dirige al interior sino solamente al exterior. Allá en el exterior se pueden engañar, crear uno y mil juegos, jugar esos juegos que, si bien no servirán de nada, de todas maneras son una forma de pasar el tiempo. Los juegos pueden llegar a ser tan absorbentes que les permiten olvidar por momentos esa nada interior. Pero esta nada interior no es accidental sino que es el ser mismo, por tanto, es imposible escapar de ella, independientemente de lo que hagamos. Nadie ha podido escapar de ella.
Podemos postergar esa experiencia, pero algún día debemos vivirla. Y ese día es nuestra gran bendición porque conocemos nuestro no ser interior, porque con esa experiencia desaparecen todos los miedos. Cuando reconocemos no ser, ¿cómo podemos sentir miedo? ¿Miedo de qué? ¿Miedo hacia qué? ¿Y quién podría sentir miedo? ¿Qué deseo podría existir si somos nada? ¿Deseo con quién, de quién, para quién? Tana, el querer ser, desaparece. Si somos nada, ¿cómo podríamos querer ser alguien? Al comprender que no somos, encontramos una gran paz. El buscador desaparece, el deseador ha dejado de ser y el alguien buscado no aparece. Así, los cimientos desaparecen y todo el castillo de naipes se estrella contra el suelo. Comprendemos ese no ser interior, anatta, la no existencia o la muerte. El Zen la denomina la muerte extraordinaria. No es cualquier muerte. La muerte corriente no tiene nada de excepcional. Morimos y renacemos inmediatamente. No acabamos de abandonar un cuerpo cuando ya estamos entrando en otro útero. No hay mayor diferencia. La verdadera muerte ocurre cuando nos enfrentamos directamente con nuestro no ser interior, con el abismo. Nos atemorizamos y solo deseamos apartarnos de él. Deseamos mantenerlo en el trasfondo y llenarlo. Eso es lo que la gente hace constantemente. Samsara, el mundo, no es otra cosa que el esfuerzo por llenar ese vacío interior. Llenarlo con dinero, con mujeres, con hombres, con poder, con mansiones, con fama, con cualquier cosa, pero llenarlo. Amontonamos cosas en él para que llegue el día en que podamos sentir que no somos la nada, que somos alguien, que somos algo. Pero ese día nunca llega, no puede llegar porque el abismo es insondable. Aunque continuemos amontonando cosas, el abismo se las traga. Hay una historia sufí muy famosa. Un mendigo llegó hasta donde el emperador, quien salía por casualidad de su palacio para su caminata matutina. Al encontrarse con el mendigo, el emperador le preguntó: ¿qué deseas? El mendigo rió y replicó: preguntas como si pudieras cumplir mi deseo. ¿Qué deseas? Me dices. El rey se ofendió al sentirse cuestionado y exclamó: claro que puedo cumplir tu deseo. Solo dime cuál es. A lo cual el hombre respondió: piensa dos veces antes de prometer. El mendigo no era cualquier mendigo. En realidad, había sido el maestro del emperador en su vida pasada. El maestro le había prometido que volvería para tratar de conducirlo a la iluminación en su siguiente vida. No lo lograste en esta vida, pero regresaré, había prometido. Pero el emperador no tenía recuerdo de esa promesa. ¿Quién puede recordar las vidas pasadas? Entonces insistió: dime cuál es tu deseo, solo dímelo y te lo cumpliré. Soy un rey poderoso. ¿Acaso hay algo que quieras pedir que yo no pueda darte? Entonces el mendigo respondió: es un deseo muy sencillo. ¿Ves este tazón con el que pido limosna? ¿Podrías llenarlo con algo? Cualquier cosa me basta. No pido diamantes, ni oro, solo cualquier cosa. ¿Podrías llenarlo? Entonces el emperador dijo: claro. Pareces loco. ¿Por qué no habría de poder llenarlo? Hizo señas a uno de sus visires y le dijo: llena el tazón de este hombre con dinero. El tazón era pequeño, pero cada vez que lo llenaban, el dinero desaparecía. El rey comenzaba a asustarse porque el tazón permanecía vacío. Entonces acudieron todos los cortesanos. Poco a poco corrió el rumor por toda la capital y comenzaron a llegar personas de todos los rincones hasta formar una multitud. El prestigio del emperador estaba en juego, pero como era hombre de palabra, les dijo a sus visires: no permitiré que este mendigo me venza. Si he de perder todo mi reino, que así sea. El tazón parece mágico, pero debo demostrarle que tengo algo con lo cual llenarlo. Poco a poco se vaciaban las arcas y la gente corría por el palacio cargada con tesoros para tratar de llenar el tazón, pero el recipiente parecía no tener fondo. Todo lo que se vertía en él desaparecía inmediatamente para no reaparecer jamás. Dejaba de existir. Y así desaparecieron después los diamantes, las perlas y las esmeraldas. El visir se dirigió entonces al rey y le dijo: esto parece imposible. Tendrás que aceptar tu derrota. Este hombre no es cualquier mendigo. ¿Hay algún mensaje en todo esto? Date por vencido ante este hombre. Caía la tarde y toda la capital se había reunido allí y toda la gente miraba en silencio. ¿Qué sucederá? Se preguntaban todos a medida que la tensión iba en aumento. Finalmente, el rey se arrodilló a los pies del mendigo y le dijo: señor, te ruego que me perdones. Fui un tonto al pretender que poseía algo. No tengo nada para llenar tu tazón de la limosna. Solamente deseo saber algo: ¿cuál es el secreto del tazón? Te concedo la victoria, me declaro vencido, pero antes de irte satisface mi curiosidad y dime de qué está hecho tu tazón.
Entonces el mendigo se echó a reír y respondió: ¿No me recuerdas? ¿Acaso te olvidaste de mí por completo? Mírame a los ojos. Soy tu antiguo maestro y fue esto mismo lo que traté de enseñarte en tu vida pasada, pero no me escuchaste. No hay magia alguna en este tazón. Sencillamente está hecho del corazón humano. No hay secreto alguno. Así es el corazón humano. El tazón misterioso. Depositamos cosas y más cosas en él, mundos enteros, y se desmaterializan y desaparecen. Y jamás, jamás estamos satisfechos. ¿Han visto alguna vez a un ser humano satisfecho? Si alguna vez encuentran a un hombre satisfecho, es porque ha aceptado su inexistencia. Eso es lo que significa el Buda. Esa es la iluminación. La nada iluminada, llena de luz. El hombre lo sabe. Este soy yo, es mi ser. Este no ser es mi ser. Y porque así lo acepta, no tiene que hacer esfuerzos para llenarlo o destruirlo. Es hermoso tal como es. Esta comprensión transforma la vida. Sin ella, continuamos con nuestra carrera en pos del deseo. Ahora veamos. ¿Cuál es el mecanismo del deseo? Cuando entramos en modalidad de desear, se apodera de nosotros una gran emoción ante la expectativa y la aventura. Nos sentimos animados por una fuerza nacida de ese algo que va a suceder. Tendremos una casa nueva, un jardín grande, una mujer hermosa, un yate, un automóvil, esto o aquello, y la sensación es de gran emoción. Y entonces entramos en posesión del automóvil, del yate, de la casa o de la mujer y, súbitamente, todo vuelve a carecer de significado nuevamente. ¿Qué sucede? El corazón lo desmaterializa. El automóvil está estacionado en el garaje, pero ya no produce emoción. La emoción estaba solamente en la dedicación al proceso de obtenerlo. Al dejarnos absorber por el deseo, olvidamos la nada. Nos dejamos absorber hasta tal punto que el deseo dota de poder a la mente. Estábamos tan ebrios con el deseo que olvidamos nuestra nada interior. Ahora el deseo se ha cumplido, el automóvil está en el garaje, la mujer en la cama, el dinero en el banco, y entonces toda la emoción desaparece y vuelve a aparecer en primer plano el vacío insondable, dispuesto a devorarnos. Entonces es necesario crear otro deseo para escapar de ese abismo profundo, de esa muerte que nos espera. Es un abismo que puede devorarnos en un instante si no nos aferramos a algo. Por consiguiente, comenzamos de nuevo. Comenzamos a pensar en otras casas, en otras mujeres, en otros lugares, en otras ciudades. Es así como continuamos andando, de deseo en deseo. Y es así como nos convertimos en mendigos eternos, golpeando una puerta tras otra sin que nada pueda llenarnos jamás. ¿Han visto que los ricos son las personas más aburridas del mundo? ¿Por qué? Pueden satisfacer todos sus deseos pero no llenan nada. Tienen la casa maravillosa que deseaban, ¿y entonces qué? Ya no pueden pensar en algo todavía más maravilloso. Conozco algunos ricos que lo tienen todo. ¿Y entonces qué? Se encuentran en un callejón sin salida. Una vez un astrólogo le pronosticó a Alejandro Magno que conquistaría el mundo entero. Está en tu destino que vencerás. Pero permíteme recordarte algo. ¿Qué harás cuando hayas conquistado el mundo entero, considerando que ya no habrá más mundo? Y se dice que, por primera vez en su vida, Alejandro sintió tristeza. La idea le atemorizó súbitamente. Conquistarás el mundo entero, pero, ¿después qué? Es fácil comprender que en ese momento fue lanzado hacia su propia vacuidad. Claro que podrán conquistar el mundo entero, pero su corazón es de tal naturaleza que hasta el mundo entero perderá significado. Tan pronto como lo posean, perderán interés en él. Veamos la lógica. Tan pronto como se tiene algo, ese algo pierde su importancia. Quien tiene inteligencia suficiente podrá reconocerlo inmediatamente. El automóvil en el garaje ya no importa. La mujer en la cama ha perdido todo significado. Es sabido que Lord Byron, uno de los poetas más grandes de la lengua inglesa, se enamoró de muchas mujeres, cerca de 60 en toda su vida. Se enamoraba un día y al siguiente se desenamoraba. Le hacía el amor a una mujer una sola vez y no más. Debió ser un hombre muy inteligente. Para hacerle el amor a la misma mujer dos veces se necesita un cierto grado de imbecilidad. Tuvo que haber sido un hombre de inteligencia superior. Si hubiera vivido en la India, quizás habría alcanzado el estado de Buda. Finalmente, una mujer logró convencerlo para que se casara con ella porque no accedió a hacer el amor con él a menos que estuvieran casados. Sabía que había tenido muchas mujeres en su vida y que tan pronto como las llevaba a la cama perdía todo interés en ellas. Una sola vez y les daba la espalda, como si nunca las hubiera conocido.
Toda la energía, todo el amor y el romance sencillamente se desvanecían, como si nunca hubieran existido. Tras oír todas esas historias, esta mujer decidió que no le permitiría tocarla hasta que se casara con ella. Mientras ella más lo rehuía, más grande eran el interés y el deseo del poeta, quien casi pierde la cabeza por esa mujer. Finalmente accedió a casarse con ella. Es necesario estar muy loco para contraer matrimonio, verdaderamente loco. Y las mujeres comprenden esto intuitivamente. No permiten que nadie se les acerque demasiado a menos que se sientan seguras del matrimonio y protegidas por la ley. De lo contrario, el amor desaparece como el rocío evaporado por los rayos del sol, a menos que haya una ley sólida. El matrimonio es una ley sólida en la cual se puede confiar. Cuenta con los tribunales, la policía y los magistrados. El amor por sí solo es tan vulnerable como la gota de rocío, que puede desaparecer en cualquier momento bajo el calor del sol. Ahora está aquí y en un instante desaparece. No se puede confiar en ella. Las mujeres son muy sensatas e intuyen que el amor no dura para siempre. Entonces, antes de que eso suceda, recurren a la ayuda de la ley. Esta mujer era verdaderamente inteligente, así que forzó el matrimonio. Byron se casó. Cuando salían de la iglesia, mientras todavía sonaban las campanas y los invitados los rodeaban para felicitarlos, súbitamente la esposa sintió que Byron ya no estaba allí. Aunque estaban tomados de la mano, no había energía, era como si la mano estuviera muerta. El poeta había visto una mujer hermosa que pasaba por la calle y la había seguido. Al dejar de sentir la energía, las pulsaciones del amor, la desposada le preguntó: ¿en qué estás pensando? ¿A dónde fuiste? Byron era un hombre muy sincero y respondió: lo lamento, pero me parece que este matrimonio ha llegado a su fin. Esa mujer me robó todo el corazón. Sé que hace apenas algunas horas me moría por ti y estaba dispuesto a hacer lo que fuera. Estaba dispuesto a morir por ti. Pero ahora, sabiendo que eres mía, ya no hay aventura. Tengo tu mano en mi mano y eres mía. Todo el deseo de poseerte ha desaparecido. ¡Qué gran inteligencia! Me encanta Byron. Su propio país lo ha condenado en extremo. Fue expulsado porque la gente le temía. Se decía que, cuando llegaba a un hotel o un restaurante, los hombres huían con sus esposas. Era un hombre verdaderamente encantador. Entonces todos los esposos y todos los padres de familia se aliaron en su contra y, finalmente, Byron tuvo que abandonar Inglaterra. Y se dice que cuando se iba y le decía adiós a su país, miles de personas salieron a despedirlo. Entre ellas había centenares de mujeres vestidas de hombre, hasta mujeres de la familia real y de las familias más prestantes que salieron a ver por última vez a Byron. En verdad era un hombre guapo, muy inteligente y buen mozo. Era realmente un poeta. La poesía vibraba en cada una de las fibras de su ser. Pero fue desterrado porque su país no podía darse el lujo de albergar a un hombre tan peligroso. Aún así, sus ideas eran reveladoras. Basta con considerar lo que le dijo a su esposa cuando apenas se habían casado. Se necesita valor para decirle algo así a una mujer mientras las campanas de la iglesia repican todavía y los invitados rodean a los recién casados. Lo lamento, pero ya no me interesas. Esa autenticidad, esa sinceridad, son la cualidad de un hombre religioso. Byron tuvo la mala fortuna de nacer en Inglaterra porque si hubiera elegido India se habría convertido en Buda. Es esa clase de esclarecimiento la que convierte a un hombre en Buda. Si un hombre con ese grado de inteligencia encuentra el camino correcto, sencillamente se convierte en la llama de Buda. Tan pronto como comenzamos a lograr algo, perdemos inmediatamente el interés. Todos ustedes lo saben porque a todos les ha sucedido de una u otra forma. Es probable que no lo manifiesten y ni siquiera se lo digan a sí mismos ni lo acepten. Es que la idea es verdaderamente aterradora. Trabajar tantos años para conseguir el dinero para comprar una casa y, súbitamente, cuando ya tienen la casa soñada en las montañas, tan pronto como es suya y tienen las escrituras en la mano, pierden todo el interés. Pero así son las cosas y la persona inteligente lo reconoce inmediatamente. Los imbéciles tardan meses, hasta años, pero llega el día en que también reconocen la nada. Todo era ilusión. La vida lo demuestra una y otra vez. Todos los deseos frustran. Todos los deseos terminan en frustración. Y la única forma conocida de salir de esa frustración es creando un deseo todavía mayor. Ahora bien, eso es una necedad. Es lo que Buda llama avidya, o ignorancia. Pese a ver que todos los deseos fracasan, no reconocemos que el deseo mismo es un fracaso. El día en que comprendemos que el deseo como tal fracasa, se produce un punto de quiebre en la vida, un giro de 180 grados.
es lo que los cristianos denominan conversión, palabra que significa volcarse hacia adentro. Buda tiene el término acertado para esto: parabriti, o volver atrás. Parabriti es un giro de 180 grados, es ver que el deseo termina en fracaso, y es reconocer que ningún deseo podrá prosperar a causa de su propia naturaleza. El deseo es apenas una postergación. Tan pronto como entramos en posesión de lo deseado, ese algo pierde toda su importancia. Existe solamente en virtud de la espera, mientras estamos en la búsqueda, durante el camino. Cuando se llega a la meta, todo termina y surge la necesidad de un nuevo deseo. Conozco una parábola muy antigua sobre un valle muy fértil en los Himalayas. Los pobladores eran ricos, tenían más frutos de los que necesitaban, más cultivos, más leche, más mantequilla, mucho más de lo que necesitaban. Tan fértil era el valle que bastaba con que un solo hombre trabajara para que el resto de la familia pudiese descansar. Eso era todo, el trabajo de un solo hombre. No tardaron en aburrirse. No había mucho que hacer. Todos tenían de todo. No había necesidades insatisfechas. Hasta tal punto se aburrieron que comenzaron a pensar en qué hacer con la vida, pues la vida no tenía ningún significado. No olviden que cuando el hastío se apodera de la sociedad aparecen las escuelas de filósofos que dicen que la vida carece de significado. Eso es lo que sucede en Occidente. Los existencialistas dicen que la vida no tiene significado. Sartre, Kafka o Camus sostienen que la vida es vacía, que no tiene significado. Eso sucede solamente cuando la sociedad es rica. Es el símbolo de la prosperidad. No tardan en aparecer los filósofos que insisten en que la vida carece de significado. En una sociedad pobre nadie dice que la vida carezca de significado. Al contrario, tiene un significado infinito. Las cosas más pequeñas son importantes. Tener cobijo, conseguir alimento para los hijos, conseguir ropa para la esposa, conseguir un sari nuevo para la mujer, o un adorno nuevo. Como son tantas las cosas que no se poseen, la vida está llena de significado. Existe la posibilidad de tener esto o aquello, o mil cosas más que no se poseen. Las personas pasan de un deseo a otro y la vida continúa teniendo significado. Cuando se tiene todo, se pierde el significado. Eso fue lo que sucedió en el valle y es lo que está sucediendo en Estados Unidos. El hastío se ha apoderado de la gente, se ha asentado en el país. En aquel valle se enseñoreó el aburrimiento. Y, por supuesto, el rey era el más hastiado de todos, así que le pidió a su gente que buscaran alguna aventura, alguna cosa en la cual pudieran comenzar todos a trabajar. Cualquier cosa estará bien. Se oyeron muchas propuestas. Un joven se levantó y dijo: «Miren ese pico del Himalaya que se perfila entre las nubes. Debemos trepar hasta allá». La gente se burló. «¿Cómo podríamos hacer semejante cosa? Es peligroso. Además, los dioses se enojarán». El sacerdote fue quien más se opuso. «Veneramos ese pico. Sería un sacrilegio trepar hasta él». Sin embargo, el rey se mostró muy interesado, y así lo manifestó. Era algo totalmente inútil, pero cuando hay aburrimiento, cualquier idea peregrina sirve. Fue por eso que el hombre llegó a la luna en una expedición completamente inútil. Sin embargo, el alunizaje creó gran emoción. La humanidad hace cualquier cosa por sentir emoción. Cuando el primer hombre pisó la luna, toda la humanidad se estremeció. Todo el mundo estaba pegado a los televisores. Pero, ¿saben qué? A la media hora había desaparecido la emoción, a la media hora todo el mundo estaba cansado de ver la hazaña. Había terminado. No hay mayor cosa en la luna. Ya nadie habla mucho de ella. Ahora hablan de Marte y de otras cosas. El rey se mostró interesado, y entonces dijo: «Hagan los arreglos. Organicen un grupo y yo les daré el dinero que necesitan. Sí, es preciso conquistar esa cima. Allí frente a nosotros hay un desafío». El sacerdote trató de convencer al rey de la inutilidad de la empresa. «Aunque logremos ascender, ¿qué pasará después?». Y el rey respondió: «Eso no es el punto. ¿A quién le interesa lo que vendrá después? El ascenso mismo será una aventura maravillosa». Todos los pobladores del valle entraron en una actividad febril para fabricar lo necesario para subir hasta la cima de la montaña, puesto que, siendo la primera vez que alguien lo hacía, no había los implementos necesarios. Pasaron los años y los grupos de expedicionarios fueron logrando su meta. Pasó una generación y luego otra y luego una tercera. Cuando este último grupo estaba cerca de la cima, un anciano que había ayudado a las anteriores generaciones, y que era uno de los guías más destacados, dijo: «Esperen. Tengo miedo. Si llegamos a la cima, la cual está muy cerca, ¿qué haremos después?». Entonces todos callaron entristecidos. El hastío se apoderó de ellos nuevamente.
Durante 3 generaciones habían vivido sin aburrirse, puesto que el entusiasmo los empujaba. El espíritu aventurero rondaba por doquier. Aunque tal empresa no tenía utilidad alguna y carecía de significado, era la forma de mantener alejado el aburrimiento. Y ahora, súbitamente cuenta la historia que el anciano era el mismo joven que había propuesto una vez la idea de conquistar el pico del Himalaya. Pero ahora les dijo: «Hijos míos, debemos regresar y volver a comenzar el ascenso porque no hay más picos tan altos como este. ¿Qué harán una vez que lo conquisten?». Y cuenta la historia que todos reflexionaron y, finalmente, decidieron regresar al valle para comenzar el ascenso nuevamente. Así son las cosas. Seguramente habrán oído hablar del mito griego de Sísifo. Los dioses le impusieron un castigo muy extraño, consistente en empujar una roca hasta la cima de una montaña. La roca era muy pesada, y a medida que ascendía, más pesada se tornaba. Era una tarea que tardaba años. Y cuando llegaba a la cima, la roca rodaba al fondo del valle y era necesario comenzar de nuevo. El castigo era regresar al valle, levantar la roca y comenzar a empujar nuevamente. La mitología griega dice que los dioses estaban muy enojados con Sísifo. Pero a mí no me lo parece. En efecto, mejor castigo habría sido que la roca jamás rodara nuevamente hasta el valle, porque, ¿saben qué habría hecho Sísifo? Se habría suicidado sobre la roca. No me parece que los dioses griegos sean muy inteligentes. Es mejor aprender de los dioses indios. Si el mito hubiera sido indio, el castigo habría sido el siguiente: sentir la roca cada vez más ligera y la tarea más fácil a medida que ascendiera. Y es que cuando las cosas son difíciles hay alegría. Cuando las cosas son fáciles, el ego no siente desafío alguno y el gozo se esfuma. Al llegar a la cima, todo terminaría. Entonces, ¿qué haría Sísifo? Los dioses indios lo dejarían allá en la cima de la montaña, donde, seguramente, estrellaría su cabeza contra la roca. El mito griego no parece un castigo, sino más bien un premio. Parece castigo porque no comprendemos la vida. Tan pronto como culmina la tarea, la roca rueda nuevamente hasta el valle. Sísifo debe correr hasta abajo, encontrarla y comenzar a empujarla nuevamente. Ese es su castigo. Es así como sucede en la vida. Cada vez que se cumple un deseo, este rueda nuevamente hasta el valle y es preciso regresar. Hay que desear nuevamente, fabricar un nuevo deseo para que la vida vuelva a ser emocionante y no haya necesidad de enfrentar la nada interior. Esto es lo que llamamos samsara, el mundo. Samsara no es otra cosa que el empeño por evitar la verdad de lo que somos, escapar de nosotros mismos y mantener bajo control nuestra esencia profunda. Es perderse en el ciclón sin mirar nunca el centro silencioso. Es quedar atrapados en la rueda sin jamás centrarnos en el eje estático sobre el cual gira. Pero la rueda gira sobre una pieza inmóvil, y en el centro del ciclón hay un núcleo silencioso. Lo mismo puede decirse de la vida. La vida es como una rueda y en sus profundidades están anatta, el no ser, y shunyata, la nada. De allí proviene todo, es la semilla de todo. La nada significa ausencia de cosas. Es un espacio informe y sin límites. El viaje de regreso a casa se inicia cuando comenzamos a sintonizarnos con ese vacío informe, entrar en armonía con él en lugar de rehuirle. Cuando llegamos a ese espacio vacío y nos regocijamos en él sin sentirnos ajenos, es una verdadera bendición. A la mente occidental le incomoda inmensamente la idea. ¿Cómo puede haber alegría en la nada? Los occidentales siempre se han esforzado por ser, y, para ellos, la nada es sinónimo de muerte y aniquilación. ¿Cómo puede haber alegría en la nada? Es por eso que los filósofos occidentales piensan que Buda es el mayor pesimista del mundo. Pero no es así. Esa es solo su interpretación. Para la mente occidental no es posible encontrar alegría en la nada. Lo que sucede es que no comprenden. Cuando descubrimos que no somos, desaparece la angustia. Ni siquiera la muerte nos atemoriza. Puesto que no somos, no hay nada que la muerte pueda destruir. Nos liberamos de la muerte. Cuando descubrimos que no somos, dejamos de preocuparnos por el éxito o el fracaso. No hay nadie que pueda prosperar o que pueda fallar. Surge la ecuanimidad porque vemos que todo es lo mismo. Cuando reconocemos la nada, desaparece la tensión. ¿Cómo podría haber tensión y esfuerzo? No hay nada que genere tensiones. De la nada no puede surgir perturbación alguna. Esta nada ofrece un reposo sin igual, absoluto. Todo se detiene. Ahora nada de lo que suceda nos afecta. Si adquirimos riqueza no hay emoción, y si lo perdemos todo tampoco nos molestamos. Si logramos el éxito, perfecto. Si fracasamos, no hay problema. Todo estará bien, puesto que el equilibrio se manifiesta en nuestro ser. El equilibrio es total.
Si la vida va por la derecha, no hay problema. Y si va por la izquierda, tampoco. Nada importa ya. Eso es lo que llamamos dicha. La dicha no es lo mismo que la felicidad, es mucho más trascendental. En la dicha no hay felicidad ni infelicidad. La dicha es un estado imperturbable e inmutable, sin importar lo que pase. El ciclón continúa rugiendo, pero en el centro hay silencio. Surge la serenidad. Esto es lo que denominamos samadhi. Y en el mundo solamente hay dos caminos. Uno se aleja de nosotros, el otro nos lleva hacia nosotros mismos. El camino que se aleja se divide en incontables senderos. Las personas pueden alejarse por la senda del dinero, o la del poder, o la del sexo, o la del alcohol, o la de las drogas, o cualquiera otra entre miles. Todos esos senderos van en una misma dirección, hacia afuera, cada vez más lejos del centro, hacia la periferia. Pero esa periferia no existe. Entonces la persona continúa avanzando, cada vez más descontenta, más insatisfecha y más angustiada. El destino último es la locura. Si Occidente continúa avanzando hacia su conclusión lógica, toda la sociedad caerá en la locura. Si esa mente ávida de lo externo llega hasta el extremo, lo único que le espera es la locura. El destino final es la locura. El otro viaje es hacia el interior. Es el regreso al hogar, al centro. A medida que avanzamos por ese camino hay más silencio, más serenidad, más ecuanimidad, más equilibrio, más sensatez, más estabilidad. Y todas ellas aparecen armónicamente, súbitamente, el día en que llegamos al hogar, encontramos la dicha. Las siguientes palabras son de Krishnamurti. Entonces viene el salto, pero el abismo en el cual caemos es plenitud y vacío. El salto va del pensamiento a la ausencia del mismo, de la dualidad máxima de la ilusión y la realidad, a una carcajada y una taza de té. Pero cuán distintos son los ojos con los cuales vemos el plato. Y con esa misma serenidad mental levantamos los platos de la mesa. Todo permanece como es. Bebemos el té, pero debemos levantar los platos también. Pero con cuánta serenidad. Con cuánta gracia y silencio. La danza continúa, pero ya no hay danzante. Y cuando no hay danzante, la danza tiene gracia. Cuando no hay danzante desaparece toda conciencia del yo porque este deja de existir. Cuando la persona no tiene conciencia de sí misma, la danza es total, absolutamente total. Solamente hay danza sin danzante. La presencia del danzante siempre perturba la danza. Mientras más consciente de sí misma es la persona, menos alegría hay en la vida porque esta es fragmentada, dividida, esquizofrénica. Cuando la persona es total, total hasta el punto en que la acción lo es todo y no hay actor detrás de ella, entonces la vida se llena de gracia, de belleza y de bendición. La vida continúa, eso es algo sobre lo cual el Zen hace énfasis. De todas maneras se sacará el agua del pozo, se cortará la leña, se preparará la comida, pero con una gracia y una serenidad incomparables. ¡Cuán grande es el milagro! Poder continuar en este mundo hermoso sin un yo. Entonces los árboles, las aves y las rocas se comunicarán con nosotros. Es el yo el que siempre se opone a la comunicación y el que constituye el obstáculo. Es el yo el que le impide fluir al ser y lo mantiene confinado. Llegamos al mundo vulnerables y con las manos vacías, y debemos abandonarlo de la misma manera. Pero también debemos vivir en él vulnerables y con las manos vacías. Así, la vida es religiosa. Es cierto que llegamos con las manos vacías, pero también es cierto que nos vamos con las manos vacías. Entonces, ¿por qué entre esos dos momentos nos empeñamos en ser posesivos? ¿Por qué no permanecer en el mundo con las manos vacías si así entramos en él y así lo abandonamos? La vida es religiosa cuando podemos vivir con las manos vacías, sin ser posesivos, sin obsesionarnos por adquirir, sin ambición, sin la inquietud de querer ser. La persona religiosa no es tal porque desee ser espiritual. No. Esa espiritualidad sigue siendo parte del mundo porque es un deseo más. La persona religiosa es aquella que ha comprendido la naturaleza del deseo y, al comprenderla, lo ha aniquilado. Una persona religiosa es una persona sin deseos. Pero permítanme recordarles. No comiencen a desear deseo. La persona religiosa es aquella que ha reconocido no ser. Si no se es, ¿cuál es el punto de continuar coleccionando cosas para llamarlas mías? Es el yo el que continúa acaparando cosas que llama mías. Mi casa, mi esposa, mi esposo, mi dinero, mi prestigio, mi respetabilidad, mi iglesia, mi país, mi religión, mi Dios, mis escrituras y así sucesivamente. El mí y lo mío nacen de la idea del yo. Y el yo no existe, es un supuesto que simplemente hemos asumido. Todo este juego es muy oscuro, muy falso, porque la cosa básica no existe.
Antes de penetrar en el mundo del mí y de lo mío, por lo menos miren e indaguen si son o no son. De lo contrario, todo el esfuerzo será en vano, será como construir castillos de arena. Es por eso que el Zen dice, en palabras de Wimen, toda doctrina es, por naturaleza, oscura. Hasta el Zazen puede ser una trampa. Lo mejor es no perseguir ninguna disciplina. El hábito adormece. En cuanto a los textos sagrados, deberían ser destruidos. ¿A qué se refiere este Winen cuando dice que toda doctrina es oscura por naturaleza? Si convertimos la ausencia de deseo en doctrina, como lo han hecho los budistas, o si convertimos en doctrina el concepto del desapego, como lo han hecho los jainistas, quedamos atrapados en una nueva trampa. El desapego no se opone al apego. La ausencia de deseo no se opone al deseo. No se puede desear la ausencia de deseo y no se puede practicar el desapego porque de la práctica nace el apego. El apego o el desapego surgen cuando comprendemos el primero. Basta con mirar el proceso mismo del apego para reconocer cuán inútil y vano es. Cuando es inútil y carece de significado, desaparece espontáneamente. Espontáneamente. No es la persona quien se deshace de él porque entonces está ahí todavía. Al considerarse renunciante, afirma, soy un renunciante, estoy lleno de santidad porque he renunciado al mundo entero. Buda dice que quien renuncia al mundo entero no renuncia a nada porque la enfermedad de base persiste. Antes exigía dinero y ahora exige renunciación, pero el yo, el ego, todavía está allí. Por tanto, Winen tiene razón cuando dice que toda doctrina es oscura por naturaleza. No fabriquen doctrinas. El Zen está contra todas las doctrinas. El Zen dice, basta con mirar la realidad. Por eso es que no se necesitan escrituras. El Zen dice, quemen todas las escrituras. Y es que las escrituras solo les pondrán ideas nuevas en la cabeza, les ofrecerán picos nuevos para conquistar. Las escrituras les generarán más deseos, les presentarán más objetivos para llegar a ser, paratana. Entonces ahí termina todo porque un día comprenden que es inútil perseguir el dinero, pero al día siguiente se lanzan en pos de la meditación. Un día descubren la inutilidad de este mundo y entonces comienzan a pensar en Dios. El deseo se traslada pero no desaparece, el deseo ha cobrado nueva forma pero no ha desaparecido, ahora se ha volcado sobre un nuevo objeto, un nuevo territorio, una nueva dirección y allí permanece. Y si el deseo permanece, también el mundo lo hace. Winen dice, la comprensión es libertad. Estas palabras encierran un enorme significado. La comprensión es libertad. No hace falta hacer nada, solo es necesario observar. Basta con ver las cosas tal y como son, la manera como funcionan. Basta con ver cómo opera el deseo. Que esto quede muy claro, la comprensión es libertad. No es necesario esforzarse por conseguir la libertad. Basta con ver cómo son las cosas y cómo funcionan. Miren la forma como han vivido hasta ahora y cómo continúan viviendo en este momento. Sencillamente observen. Por ejemplo, en este momento me escuchan a mí. Si escuchan con deseo, perderán el punto porque estarán formándose ideas sobre cómo remontar el próximo pico. Estarán escuchando con el propósito de practicar. Mientras me escuchan están tomando notas mentales y no comprenden. Esto me parece bien y, sí, deberé practicarlo. Entonces surge un nuevo deseo, una nueva idea comienza a apoderarse de ustedes, y nuevamente se mueven en el mundo, en ese mundo de las mil y una cosas. Escúchenme con comprensión únicamente. Nada tienen que practicar. Decídanlo para siempre aquí conmigo. No hay nada que practicar porque ese no es el punto. Comprendan, estén atentos, observen. Mientras hablo, olvídense de la práctica, olvídense de tomar nota. Olviden que deben hacer algo con estas palabras. No tienen que hacer nada, solamente limitarse a atender a estas palabras con la mayor profundidad posible, ahora mismo. Si escudriñan estas palabras, algo comenzará a cambiar en ustedes. Verán que son ciertas. No verán la obligación de practicar sino que reconocerán su veracidad. Y la luz de la verdad transforma. Eso fue lo que quiso decir Jesús cuando dijo que solamente la verdad libera, no las doctrinas, ni las teorías, ni los dogmas ni las escrituras. Pero no pregunten cómo conocer la verdad. Si involucran el cómo, involucrarán el deseo. El cómo es el administrador de la mente deseosa. Pregunta constantemente, ¿cómo? ¿Qué debo hacer? No es cuestión de hacer, es cuestión de ver las cosas tal y como son. Observen la forma en la que continúa funcionando la mente, cómo han funcionado ustedes hasta ahora. Observen sin motivación alguna, la comprensión libera. La claridad trae consigo la ausencia de opciones para elegir. Estas palabras de Winen encierran una belleza tremenda. La claridad trae consigo la ausencia de opciones para elegir.
Cuando hay claridad no hay necesidad de elegir, pues la elección es producto de la confusión. Elegir implica pensar, ¿debo elegir este camino o aquel otro? La confusión impide ver y hace dudar, ¿debo tomar el sannyas o no? ¿Debo meditar o no? ¿Debo amar a esta mujer o no? ¿Debo hacer esto, o mejor aquello? Esas cosas existen por falta de claridad. Y los supuestos maestros religiosos, los llamados sacerdotes, insisten en enseñarles lo que deben hacer. Ese no es el oficio de un verdadero maestro. Ellos son apenas pseudomaestros. Ustedes recurren a ellos con la mente confundida. Tengo dos alternativas, A y B, ¿qué debo hacer? Y ellos responden, haz lo primero porque es lo correcto, mientras que lo segundo está mal. No ayudan a obtener claridad, no confieren claridad, sencillamente dan algo a lo cual aferrarse. Enseñan la idea del bien y del mal. Ahora bien, la vida es muy misteriosa, pues algo que estaba bien en la mañana, por la tarde está mal. Entonces hay que volver nuevamente donde el sacerdote y continuar siguiendo sus preceptos. Un verdadero maestro no da nunca la idea del bien y el mal, sencillamente brinda discernimiento y atención, pues es probable que no pueda estar con ustedes en la tarde. El otro día vino a verme un buscador. Se ha llenado de miedo a la muerte. Bien, excelente. Los médicos le dicen que su vida puede estar en peligro, de manera que no ha podido conciliar el sueño desde hace 3 días y tiembla como una hoja. Esta es una oportunidad maravillosa porque, pese a que todos debemos morir, no siempre la muerte viene precedida por esta clase de información. Aquí estuvo anoche, lleno de miedo. Entonces le dije, observa la situación. ¿Qué tienes que perder? ¿Qué has ganado en tu vida? El miedo se debe a que la muerte te arrebatará todo lo que has acumulado en la vida. ¿Qué tienes? Si observas con mucha atención, verás que no tienes nada. Entonces, ¿a qué viene el miedo? No perderás nada en lo absoluto. Le pedí que observara el miedo a la muerte lo más profundamente posible, sin evadirlo. Todo el mundo le dice, olvídate, no te preocupes, no es nada. Seguramente habrá un medicamento, una operación, alguna cosa. Todo el mundo lo consuela y él se consuela a sí mismo buscando medios y racionalizaciones. Le pedí que mirara a la muerte de frente. La muerte existe en el centro mismo de nuestro ser, no está en contra nuestra. Estamos más cerca de la muerte que de la vida porque la vida es la rueda que da vueltas mientras que la muerte es el eje estático. Entonces le dije, tienes suerte de que la muerte te avise que tiene una cita contigo. Y también tienes suerte porque yo estoy aquí y puedo ayudarte a mirarla de frente. Mientras hablaba me daba cuenta de que él esperaba unas palabras de consuelo. No quería que le dijera que escudriñara la muerte. Esperaba que yo le prometiera algo, que le dijera, no te preocupes, que yo te protegeré. Ansiaba que yo le diera consuelo. Pero el oficio del maestro no es consolar sino despertar. Si la muerte viene, pues viene. Es preciso aceptarla, compenetrarse con ella, comprenderla plenamente. Es probable que no llegue porque los médicos no son infalibles, pero, ¿por qué desperdiciar la oportunidad? Es probable que no suceda, pero si la idea está planteada, ¿por qué no ahondar en ella? ¿Y por qué no degustarla? Si no llega, perfecto. Si llega, estará listo para ella. Es cuestión de sumergirse en ella con aceptación y receptividad. Y con esa aceptación y receptividad vendrá una revelación, nuestro núcleo interior. Y al estar en armonía con ese núcleo profundo, todo el miedo desaparece. Le dije, es probable que no mueras en esta ocasión, pero algún día lo harás. Es probable que la próxima vez no esté yo aquí para ayudarte a ver con claridad ni para consolarte. Por tanto, si realmente te amo, no debo consolarte porque la próxima vez quizás no esté aquí, y entonces no podrás encontrar el camino por ti mismo. El consuelo no es el camino. El camino es la comprensión, lo que Buda llama vipassana, o mirar a fondo. Un maestro ofrece claridad para ver las cosas, y cuando se miran las cosas, lo obvio salta tan claramente a la vista que no hay dilema posible. No hay necesidad de escoger porque la claridad muestra el camino, se convierte en luz y guía. Estas fueron las últimas palabras de Buda antes de abandonar el mundo, cuando sus monjes sollozaban y se lamentaban. Basta de tonterías. Escúchenme. Sean luz para ustedes mismos. Recuerden estas, mis últimas palabras. Sean luz para ustedes mismos. Apo de Epo Baba. ¿Qué es esa luz? La claridad para ver las cosas. Si es la muerte, miren la muerte. Si es el amor, miren el amor. Si es la vida, miren la vida. Si es la ira, miren la ira. Es una cosa, mírenla, compréndanla.
En la mañana es el amor y en la tarde puede ser la muerte. Al anochecer puede ser una cosa y en la noche otra distinta. Pero si tienen la capacidad para ver las cosas como son, podrán ver lo obvio. Una vez reconocido lo obvio, la necesidad de escoger desaparece. Eso fue lo que quiso decir Krishnamurti cuando dijo: no opten. Pero no se puede hacer un esfuerzo para dejar de optar, no se puede optar por no optar. No pueden decidir, de la noche a la mañana, que de ahora en adelante no optarán, pues eso, en sí mismo, constituye el acto de optar por algo. No se puede optar por no optar, no se puede desear no desear, no se puede practicar el desapego. Este es el mensaje del Zen. Observen, y lo obvio se manifestará. Y cuando sepan que esta es la pared y aquella es la puerta, no tendrán que elegir por dónde salir. Saldrán por la puerta. No tendrán que preguntarse, ¿debo salir por la puerta o por la pared? Sencillamente saldrán por la puerta. Volvamos a la historia. Es una historia sencilla pero extremadamente hermosa. Todas las cosas hermosas son sencillas, muy obvias, muy claras. Esta parábola la utilizó Buda muchas veces, y fue algo que en realidad sucedió, así que no es solamente una parábola. Buda pasaba un día por la orilla de un río y, al observar a los niños jugando, comprendió todo esto. A la mañana siguiente habló al respecto y creó una parábola extraordinaria. Préstenle atención y observen cada una de las palabras. Unos niños jugaban a la orilla de un río. Si todavía juegan, son niños. Su juego puede llamarse amor, o política o dinero. Quizás jueguen en la plaza de mercado o en Nueva Delhi, o en Washington, pero si todavía juegan, son infantiles. Si todavía participan en los juegos y se los toman en serio, tan en serio como para matar o dejarse matar, entonces es porque no han crecido. Unos niños jugaban a la orilla de un río. El río simboliza la vida. La vida fluye como un río, y en sus orillas los niños juegan mil y un juegos. La vida continúa fluyendo mientras nos dejamos absorber hasta tal punto por los juegos que nos olvidamos de ella por completo. La vida fluye en nuestro interior, pero nosotros estamos enganchados en nuestros juegos, preocupados por ellos. La preocupación es una enfermedad fundamental de la mente. Es una forma de evitar el río de la vida. ¿Qué quiero decir cuando hablo de preocupación? Preocupación es estar en el pasado o en el futuro, preocupación es estar en cualquier parte menos en el presente. Cuando se está aquí y ahora, no hay preocupación, pues no hay ocupación sino simple claridad y vulnerable apertura. Una mente despreocupada es una mente alerta e inteligente, y la mente inteligente está en sintonía con el río de la vida y fluye con él. La mente preocupada juega juegos, y los juega muy en serio. Basta con salir a la plaza de mercado para ver a las personas jugar el juego del dinero con toda la seriedad del mundo. Pero, cuando mueran, dejarán allí todo su dinero a pesar de haber jugado el juego con tanta seriedad. Basta ir a una ciudad capital para ver a la gente empeñada en el juego del poder. Esta palabra capital es muy hermosa. Viene de la palabra latina capita, que significa cabeza. Así, capital es ciudad cabeza o ciudad loca. En las capitales se han reunido toda suerte de personas locas. Si Dios quisiera salvar al mundo, le bastaría con un solo milagro: hacer desaparecer las capitales. Ya no habría Nueva Delhi, ni Washington, ni Moscú, ni Pekín, ni Londres, y con ellas desaparecerían todas las personas locas que moran en las capitales, pues si no están ya en las capitales, están emigrando hacia ellas. Un juego extraordinario. Millones de personas mueren en ese juego de los ismos: comunismo, fascismo, nazismo, socialismo. China, Rusia y Estados Unidos. India, Pakistán y Bangladesh. Y continúan peleando, y muy en serio, pues está en juego su vida. Todos son niños, adolescentes que se olvidaron de crecer, y continúan perdiéndose la corriente de la vida por su eterna preocupación. Todo el mundo está tan absorto en ese juego. ¿Han observado a los jugadores de ajedrez? Se olvidan del mundo entero cuando están jugando, lo olvidan hasta un punto tal, que si se estuviera incendiando la casa no se darían cuenta. Tan embebidos están con sus falsos caballos y alfiles, tan solo unos símbolos. Todo el mundo juega el juego de la preocupación. Si son cristianos y me están escuchando, están preocupados. Si son musulmanes, están preocupados. Si son budistas, están preocupados. E inclusive, si creen en el Zen, están preocupados. Todas las creencias generan preocupación. Si me están escuchando y mentalmente se están repitiendo, sí, esto también lo dice el Santo Corán, entonces no son santos en lo absoluto. O si están pensando, claro, esto es lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento, entonces no han conocido a Jesús. No han comprendido a Jesús y tampoco me comprenderán a mí. Preocuparse significa vivir en el pasado, en el futuro, pero nunca en el ahora.
Cuando se está en el ahora no hay juego. Los juegos se detienen y es posible fluir con el río de la vida. Hay espontaneidad, hay una gran inteligencia y una gran celebración. Los juegos desaparecen y no es necesario tomar las cosas en serio. Si hay éxito, perfecto. Si hay fracaso, perfecto. No importa. Eso es lo que quiero decir con eso de que los juegos desaparecen. No quiero decir que cuando despierten y estén alertas no deban vivir la vida común y corriente. Claro que sí, vivirán la vida corriente, continuarán cortando leña, trayendo el agua, pero con gran serenidad. Continuarán riendo y amando, pero el carácter de todo será completamente diferente. En el ahora nada importa. Si la mujer los abandona, podrán decirle adiós con toda gratitud. Si les roban su dinero, podrán decir, bien, alguien más lo necesitaba. Ya no hay seriedad. Eso es todo. La seriedad desaparece. Aunque continúan jugando, lo hacen sabiendo que los caballos, los alfiles, el rey y la reina no son más que símbolos, no son más que una metáfora. Unos niños jugaban a la orilla de un río. Hacían castillos de arena, y cada uno defendía el suyo diciendo, este es el mío. El juego es serio cuando viene acompañado del mí y de lo mío, este es el mío. La seriedad es producto de la actitud posesiva. A través de lo mío creamos el yo que se aferra. Mientras más tengan, mientras haya más cosas a las que puedan llamar suyas, más grande será su yo. Mientras más grande sea el territorio de lo mío, más fuerte será el yo. Así, el presidente de un país tiene un yo que llega hasta el cielo, pero cuando deja de ser presidente del país, el yo se contrae, la torre desaparece y la persona queda reducida a ser un simple tronco cortado. Cuando tienen dinero, caminan pisando duro. Cuando el dinero desaparece, comienzan a trastabillar. Cuando tienen dinero en el bolsillo, no sienten frío porque el dinero brinda calor, pero cuando el dinero desaparece, se estremecen de frío. El calor y la energía desaparecen. Los niños, en su juego, defienden sus castillos de arena. Todos los castillos están hechos de arena. No los hay de ningún otro material. Los castillos de arena están condenados a derrumbarse porque no hay forma de protegerlos. Toda protección es inútil porque, por su naturaleza, el castillo es deleznable. ¿Cuántos castillos han sido erigidos y han desaparecido? Aún así, continuamos haciendo castillos cada vez más grandes. Cuando un castillo pequeño desaparece, pensamos que quizás uno más grande será estable. ¿Cuántas personas han pasado por esta tierra antes que nosotros? ¿Y cuántos millones de castillos han desaparecido? Los castillos erigidos por Alejandro Magno, los de Nadir Shah, los de Akbar, todos han desaparecido, todos fueron hechos con la misma arena. Y ustedes los construyen de nuevo con la misma arena. Comprendido esto, la idea del mí y de lo mío se desvanece. Mantenían sus castillos separados. Por supuesto. Cuando uno depende de su castillo, debe mantenerlo separado. Es preciso delimitarlo, amurallarlo y poner un aviso que diga, prohibido el paso. La puerta está cerrada. Este camino es propiedad privada. Esto es mío, y el que pase será castigado. Mantenían sus castillos separados para que no hubiera dudas sobre a quién le pertenecía cada uno. Todo el mundo tiene su propia placa con su nombre. Pero ese mismo castillo fue de alguien alguna vez y le pertenecerá a alguien más después. En efecto, el mismo castillo es de nadie. Le pertenece solamente a la arena. La arena permanece mientras que las personas vienen y van. Los juegos comienzan y terminan mientras que la arena permanece por siempre. La arena es eterna y los castillos son transitorios. Cuando estuvieron todos terminados, uno de los niños pateó el de otro y lo destruyó por completo. El dueño del castillo se enfureció la próxima vez que sientan ira, observen lo que sucede. Seguramente alguien destruyó su castillo. La próxima vez que sientan ira recuerden esta parábola. Seguramente soltarán una carcajada. La ira es completamente inútil. No hay yo ni mío. Si el castillo se derrumbó era porque tenía que derrumbarse. Era un castillo de arena. El dueño del castillo se enfureció, zarandeó al otro por el pelo, lo golpeó y gritó, dañó mi castillo. Vengan todos a ayudarme a castigarlo como se merece. Eso es lo que sus tribunales, sus leyes y su policía insisten en hacer. Alguien destruye un castillo y el dueño grita, vengan todos a ayudarme a castigar a este hombre. Y claro, acudirá gente en su ayuda porque los demás también tienen castillos que proteger. Así que el mundo está de acuerdo. Esa es la forma de castigar al delincuente. Es por eso que en las cárceles hay miles de personas castigadas por todos ustedes, porque se atrevieron a perturbar el castillo de alguien. Alguien robó el dinero del otro, o la vaca de otro, o cometió una falta menor como robar frutas de un árbol de otro.
Todos los árboles son de Dios, pero hay alguien que se considera el dueño y se enoja porque otro se ha atrevido a llevarse unas cuantas manzanas. La ira es producto de la tenencia. Si realmente desean deshacerse de la ira, tendrán que renunciar a poseer. Muchas personas acuden a mí y me dicen, la ira nos aqueja. ¿Cómo podemos dejar de sentir ira? Piensan que es cuestión de deshacerse de la ira de un momento a otro. No comprenden que es más complicado. No es posible deshacerse de la ira sin antes renunciar a poseer. La ira es solamente una hoja del árbol de la posesión. Si poseen, no podrán deshacerse de ella. Poseen una esposa, y alguien le guiña el ojo. Ira. ¿Cómo evitar la ira? Si es su esposa porque la poseen, nadie puede atreverse a sonreírle o a enviarle un beso. Es su esposa, es de su propiedad. Igualmente, la esposa pierde la cabeza tan pronto ve que otra mujer trata de jugar algún juego con su esposo. Somos dueños de las personas y de las cosas. De esa tenencia surgen la ira y el enojo. Si realmente desean dejar atrás la ira y el enojo, ¿y quién no querría hacerlo, a menos que estuviera feliz con su neurosis? Si realmente desean deshacerse de su neurosis, deben renunciar a poseer. La simple idea de que se puede poseer algo es estúpida. Además, otros acuden a ofrecer su ayuda, pues temen por sus pertenencias. Si alguien traspasa una cerca y no es castigado, entonces la gente comenzará a destruir las propiedades ajenas. Y así es como todo el mundo se llena de ira. Si ven a un ladrón, saltan sobre él. Aunque robó el dinero de alguien más, todo el mundo está dispuesto a saltar sobre él para golpearlo y patearlo. Y dicen, es un ladrón. Debemos castigarlo. Pero, ¿cuál es la razón para castigarlo si no se ha llevado su dinero sino el de otra persona? Pues porque representa un peligro. Si se le permite robar el dinero de otra persona, algún día se llevará el propio. Entonces es mejor proceder con cautela y cortar el mal de raíz. Para eso existen las leyes. La ley siempre está a favor de los dueños, la ley es capitalista. Hasta en la Unión Soviética, cuando había desaparecido el capitalismo, la ley favorecía siempre al Estado porque este era el dueño de todo. La ley siempre está al servicio de quien posee, si el Estado es el dueño, entonces la ley está a su servicio. El magistrado, la ley, la policía, todos están al servicio de quienes tienen y en contra de quienes no tienen. No puede ser muy bueno un mundo donde la propia ley sirve a los que tienen. ¿Cómo puede ser justa esa ley? Es imposible. Está en contra de quienes no tienen nada y a favor de quienes lo tienen todo. Ha sido creada por los que tienen a manera de conspiración contra los desposeídos. Así ha sido en todas las sociedades. Las leyes siempre han sido injustas. La mal llamada justicia es solo una pretensión, pues un mundo en el cual existe la propiedad no puede ser justo. Es por esto que el Zen es muy anárquico. Yo soy anarquista. Creo en un mundo en el cual no haya leyes. Las leyes podrán desaparecer solamente cuando desaparezca la propiedad. No podrán desaparecer con solo cambiar la propiedad. En la Unión Soviética cambiaron la propiedad. Los desposeídos pasaron a ser propietarios y los antiguos propietarios pasaron a ser los desposeídos, pero nada cambió. Quien quiera que posea, será dueño de la ley, y la ley estará a su favor. La ley está al servicio de los poderosos, jamás de los débiles. Dañó mi castillo. Vengan todos a ayudarme a castigarlo como se merece. Los demás acudieron en su ayuda, golpearon al infractor con un palo y después lo patearon mientras yacía tirado en el suelo. Después regresaron a su juego y continuaron insistiendo. Este es el mío. No le pertenece a nadie más. Manténgase alejados. No toquen mi castillo. ¿No lo ven? Es el mismo juego que se ha jugado de mil maneras en el mundo entero a través de los siglos. Esto es mío y de nadie más. Fuera todos. No toquen mi castillo. Ese es el juego total llamado mundo. Pero comenzó a oscurecer. La noche llega inevitablemente. Es imposible escapar de ella. Pero comenzó a oscurecer y los niños sintieron que era hora de regresar a sus casas. Ahora a ninguno le importó lo que pudiera sucederle a su castillo. Uno de los niños destruyó el suyo con los pies y otro hizo lo mismo con las manos. Dieron media vuelta y regresaron cada uno a su casa. Infortunadamente, esto no le sucede a todo el mundo. Llega a la noche pero la persona continúa aferrada a la mañana. Llega a la noche, llega incluso la muerte, pero la persona continúa aferrada a la vida y al nacimiento. La noche llega inexorablemente para todo el mundo, pero solo hay unos cuantos afortunados que aprovechan la noche para comenzar a ver que nada nos pertenece y que todo castillo es un castillo de arena. Entonces dejan de preocuparse por lo que pueda sucederles a sus castillos. No solo no les importa si alguien los daña, sino que ellos mismos saltan encima y los destruyen.
Todo ha terminado. Ha llegado la noche. El mundo ha terminado y ha llegado la hora de emprender el regreso a casa. En el Zen, regresar a casa significa adentrarse dentro del propio ser. Aprovechen la noche cada vez que llegue. Ella llega muchas veces en la vida, a veces en forma de fracaso o de frustración, a veces en forma de tristeza o de depresión. Aprovechenla. Podrá presentarse en forma de miedo, angustia, enfermedad o muerte, pero aprovechenla. Cuando llegue la noche, traten de ver que nada les pertenece, que no pertenecen a nada y que toda la idea de la pertenencia es absurda. Véanlo. Y cuando comiencen a sentir que el mundo externo carece de significado, no creen nuevos significados externos sino inicien el viaje hacia su hogar interior. Pero comenzó a oscurecer. Cada vez que sientan que oscurece, que los invade la tristeza, que las cosas se ven mal, que los asuntos van por mal camino, recuerden que es un llamado. Regresa a casa. Ya has jugado suficiente. Y los niños sintieron que era hora de regresar a sus casas. Ahora a ninguno le importó lo que pudiera sucederle a su castillo. Uno de los niños destruyó el suyo con los pies y otro hizo lo mismo con las manos. Dieron media vuelta y regresaron cada uno a su casa. Regresen a sus hogares, busquen su hogar interior. Es el hogar del no ser, de anatta, de la nada, del vacío absoluto. Es informe, no tiene nombre, es el nirvana. Una vez regresen a sus hogares, verán las cosas de una manera completamente diferente. Habrá dicha y celebración. Y no habrá noche. Siempre será de mañana porque siempre habrá primavera. Habrá música y danza, y la vida será siempre una fiesta. Así, la próxima vez que sientan que oscurece y cae la noche, aprovechen esa oportunidad como un trampolín. Salten hacia su propio ser y desaparezcan allí. Ya se han movido demasiado hacia las cosas. Ahora comiencen a moverse hacia la nada, hacia la ausencia de cosas. Ya han puesto demasiado los ojos en los demás. Es hora de mirarse ustedes mismos. Son tan necios que, incluso cuando se miran, ven su imagen en lugar de su ser. Sí, algunas veces se paran ante el espejo y se miran, pero eso es mirarse como si fueran alguien más, es mirarse desde afuera, mirar el rostro, la piel y el exterior. Ya han mirado demasiado a los demás y se han mirado como quien mira a otro. Ha llegado la hora, y comienza a oscurecer. Comiencen a mirar hacia adentro. Que haya una explosión de comprensión. Esa explosión los transformará. Dejarán de ser orugas para convertirse en mariposas.